Comenzamos a ver algunas imágenes, porque aquellos vecinos que habitualmente circulan por la calle 7 de diciembre, la avenida Circunvalación, seguramente habrán advertido desde hace un par de semanas que se están realizando algunos trabajos en uno de los márgenes, puntualmente en la zona de la vereda. Se trata de una obra de distribución de energía eléctrica que es financiada por el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública a través de la empresa Edenor, sociedad anónima, que está siendo ejecutada a su vez por la firma Construxur SRL. Se trata de una línea de 13,2 kV que aumentará la potencia del tendido en general. Esta línea comienza, como vemos, en la subestación La Paulina, ubicada inmediatamente detrás del cementerio que estamos viendo, y por la calle 7 de diciembre llega hasta Santiago Villamayor y finaliza en la intersección de Yanecochea. Perdón, finaliza en la intersección de la calle Santiago Villamayor con Luis Bussi. En total son casi 1.800 metros de tendido. Esta obra tiene como objetivo dotar de mayor potencia al tendido general, ya que la misma puede ser tomada de esta línea de 13,2 en diferentes puntos y de esta manera, llamémosle, colaborar, si se quiere, cuando hay algún corte de energía eléctrica o algún desperfecto. Estos trabajos se suman a algunos que se están realizando dentro de la propia subestación La Paulina y que deberán finalizarse para que este tendido de 13,2 que se está construyendo pueda ponerse finalmente en funcionamiento. Por el momento, desde la empresa Construxur se anunció que la obra puntualmente de este tendido de la línea de 13,2 que se está realizando por algunas de las calles del pueblo y que lógicamente puede generar algunas molestias por las roturas que se generan en la zona de la vereda, por las zanjas, por todas estas vallas que se colocan, tienen un plazo de finalización cercano, nos decían, a los 2 meses. Más allá de los cruces de calles que ya están un poquito avanzados, este miércoles se estaba llegando, por ejemplo, con la construcción de las zanjas en la calle pavimentada de Santiago Villamayor, llegando casi hasta la intersección con la calle Italia. El cable se coloca a 1 metro de profundidad y se tapa con una loseta para luego sí finalizar el trabajo con la colocación y con el relleno de tierra. Esperemos, por supuesto, que este trabajo sumado a la nueva línea de 33 cabe que llega desde la ciudad de Marcos Paz y que ya está en funcionamiento, redunden en el corto plazo en un mejoramiento integral del servicio eléctrico.